Tras su no deseada salida del Barcelona, Lionel Messi ya está en París. Se realizó los exámenes médicos y está listo para fichar con su nuevo equipo, el Paris Saint-Germain. Todos los detalles de lo último en relación al caso Messi lo tenemos aquí en exclusivo para ESPN, junto al diamante de nuestras plataformas, Moisés Llorens, con las No. últimas novedades. También tengo a Rodrigo Fáez, también tengo a Alex Pareja, pero voy contigo directamente porque nos vas a dar el detalle del contrato, todos los últimos, las últimas novedades y, por supuesto, lo que sabes sobre la llegada de Messi a París y la gran expectación que hay a tus alrededores. Caro, Rodri, Alex, hola a todos, hola a toda la audiencia, a todos los que clican, sigan clicando, sigan clicando. A lo que íbamos, esta mañana por fin se desatascó todo. Lionel Messi firmó su contrato con el Paris Saint-Germain. Mañana lo hará de forma protocolaria en la Factory, que es, digamos, las oficinas del conjunto parisino aquí en la capital francesa. A las 2 de la tarde agarró un vuelo privado desde la terminal del Prat, de vuelos privados del Prat de Llobregat. Aterrizó a las 4 menos cuarto sobre las 4 menos cuarto en París. Ahí ya rápidamente ha empezado la campaña de merchandising y de marketing del Paris Saint-Germain. Lionel Messi venía con una camiseta, rápidamente le han dado otra, una que pone Easy es París, esto es París. Recibimiento multitudinario por parte de la hinchada del conjunto parisino. Saludo de Lionel Messi desde una de las ventanales de la terminal y Lionel Messi posteriormente ha ido al Hospital Americano a realizar parte de la revisión médica, mientras que su familia, es decir, sus tres hijos y Antonella, han entrado en el hotel que tenemos aquí a la derecha, el Royal Monceau, que recibe casualmente con un gran anagrama en la parte alta del portalón, un escudo grande con una corona real de Royal. Y la letra pone RM. Mal gusto. Ay, ay. Ahora, no, tranquilo, no vamos a hablar del Real Madrid. Moy, No, no, mira para los nada. detalles del contrato, Sí. la duración del mismo y el nuevo salario del argentino ahora con el Paris Saint-Germain. Bueno, a priori son 2 años más uno opcional, que es una de las propuestas que explicó ESPN, que quería hacerle Joan Laporta, 2 más 1. Pero en el Barça, evidentemente, fracasó todo porque no había dinero como para poder cumplimentar. Y por lo que hemos podido saber, son cerca de 35 millones netos por temporada, más una prima de 15. Y aparte, la gestión que han hecho intermediarios y agentes, bueno, pues también tienen que repartir una porción del pastel. Es decir, es una cantidad astronómica la que suelta el emir de Qatar para poder ver a Lionel Messi vestido con la camiseta del Paris Saint-Germain, una cantidad de dinero que el Barça no pudo hacer frente, aunque la Laporta dijese lo contrario. Bueno, esta máxima expectación por estas imágenes que estamos viendo, por la llegada de Messi a París, la quiero compartir también con Alex Pareja y Rodrigo Fáez. Rodri, porque realmente esto había que verlo para creerlo, ¿no? Antonella ya publicó, pues, en su vuelo a París, listos para una nueva aventura, todos como familia y dentro de todo, dentro de la tristeza, debe haber alegría para ellos, porque es algo nuevo y de eso se trata la vida, ¿no, Rodri? Sí, de retos, de aventuras, de nuevos objetivos, pero vamos, yo estoy seguro, segurísimo además, que Leo Messi no se va 100% contento a París. Yo entiendo obviamente que ahora, una vez que estás allí, te contagies un poco de la alegría, ¿no? De la expectación y sobre todo también del cariño en el recibimiento, cuyas imágenes estamos viendo gracias a la grabación del equipo desplazado hasta París de ESPN con Moisés Llorens a la cabeza. Pero yo sé que dentro del corazón de Leo Messi hay un puntito de dolor, un puntito, no sé si de vengativo incluso, por no poder satisfacer su deseo, que es el de quedarse en el Barça.
Vamos a ver cómo llega, cómo aterriza. Es algo nuevo para Leo Messi, porque insistimos, nunca ha cambiado de club, siempre ha estado desde que llegó al Barça en el Barça. Así que a partir de ahora, hombre, se abre una etapa interesante. Vamos a ver cómo termina, sobre todo el mercado de fichajes, si el Paris Saint-Germain no vende finalmente a Mbappé. Pero sobre todo, yo digo una cosa, estamos todos los que ya llevamos viendo un montón de años a Leo Messi, a mí me tocó además estar cerca muchos, muchos años con él. Yo tengo el corazón partido y lo admito directamente porque me duele que se vaya a Francia. Pero, oye, si es bueno para él y es la única opción que tenía, pues aplaudo y obviamente desde Madrid le apoyaremos, ¿no? ¿Cuántos sentimientos encontrados, querido Alex? Porque hasta anoche no nos terminábamos de convencer de que esto iba a suceder. Quizás un poco incrédulos de que algo terminaría de bloquear lo que parece era inminente. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Sí, el pensamiento mágico, ¿no? De mucha gente en Barcelona que se resistía a pensar en que estas imágenes que estamos viendo llegarían, ¿no? Messi haciendo las maletas, Messi yendo al aeropuerto y Messi llegando también a París para ser recibido entre multitudes. Ayer por la noche, incluso La Portería, que es un programa de BTV, la televisión pública de Barcelona, publicó que Joan Laporta estuvo haciendo, o según ellos, estuvo haciendo un intento de última hora desesperado para hacer marcha atrás, para intentar convencer a Messi de que siguiera. No es posible, no, ya lo hemos visto esta mañana. Y la verdad es que ahora a todo el mundo le toca asimilar eso, ¿no? Que vamos a ver a Messi con otra camiseta diferente, no sabemos si con un dorsal diferente también. Y yo tengo mucha curiosidad por ver cómo se adapta, porque no es nada sencillo un cambio de escenario, sobre todo para una persona tan casera, tan hogareña como Leo Messi, tan arraigada a su familia, a ver cómo le sienta a todo el clan Messi ese cambio de escenario. París ahora es una ciudad preciosa y pues él puede dar fe de ello porque está allí, pero París en el mes de noviembre, de diciembre, enero, ahí en el invierno, vamos a ver cómo le afecta también eso a Leo Messi. Yo estoy Alex, seguro de que va a dar tremendas tardes de gloria. Dime, voy. Alex, vuelo privado, hora y cuarto, Barcelona, París. Ah, amigo, acabas de entrenar y te vas para casa en casa. Pero escúchame, pero esto es rápido, ¿eh? Esto no es Barcelona-Minsk, no, esto es Barcelona-París, que al final, entre que subes al avión y bajas, y del aeropuerto de Barcelona a Castelldefels son 10 minutos, es decir, en hora y media, en 2 horas, está de París a Barcelona. Y se relaja tranquilamente. Pues muy respetuoso con el medio ambiente, entonces. Muy respetuoso, sí, señor. Muy ecológico. Ya bueno, estamos dando palos a Leo Messi por haber fichado por el Paris Saint-Germain. No, 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 no. Yo estoy diciendo que si hace eso, a ver, muy ecológico no sería, ¿no? Bueno. Solo historias bonitas aquí, Moy, porque exactamente dónde estás, cómo es el ambiente, cómo son los semblantes de los que ves a tu alrededor, cómo lo recibió la gente en el aeropuerto, cuál es la expectativa, con qué podrías comparar tú esto, ya que llevas tantos años cubriendo la fuente deportiva y cubriendo el Barcelona y lo que Messi generaba allí en Cataluña y en toda España. O sea, más allá de las cabezas, escúchame, es que el Paris Saint-Germain, volvemos a lo de ayer, es un club ficticio, es decir, es un club completamente artificial. La gente no tiene ningún tipo de pasión ni sentimiento por el Paris Saint-Germain. Si la gente ama al Madrid, o ama al Barça, o ama al Sporting de Gijón, porque es gente que son clubes arraigados a la tierra. El Paris Saint-Germain ahora es popular porque vienen los cataríes y le insuflan dinero y les traen a los jugadores. Simulando que esto es una partida de PlayStation. Ahora, dicho eso, más que por los hinchas, que sí, que los hay, no que sean hinchas, a la gente que va con camiseta del Paris Saint-Germain y que le alegra ver a Lionel Messi con la camiseta del conjunto francés, la ciudad sí que respira algo diferente. Bueno, algo diferente yo no lo sé porque no vivo aquí, lógicamente, pero sí que se respira como un ambiente, ¿no? La gente habla mucho de Messi, la gente está muy pendiente, ¿no? Pregunta cuándo llega, cuándo se va, todo. Y la impresión es que Barcelona va a perder un gran flujo de turistas y los va a ganar París. Claro. Y el Paris Saint-Germain va a empezar a recibir... ayer leía que en un día de especulación con que Messi iba a firmar por el Paris Saint-Germain, las redes sociales del Paris Saint-Germain habían crecido en 1 millón de seguidores. Eso es mucho. Imagínate. Eso es mucho.
pues a partir de ahí hagamos cálculos. Es verdad que Europa ahora está muy restringida, no está muy restringida, pero la gente mira mucho de viajar, hay restricciones, no es sencillo moverse de un país a otro, pero en cuanto nos quitemos de encima la castaña esta del COVID y la gente empiece a moverse con normalidad y con tranquilidad, bueno, si enganchan estos 3 años de Messi en París, se lo pueden pasar muy bien. Claro, ¿no? Además, es cuestión de tiempo, es cuestión de que termine de llegar, que empiece a hacer lo suyo con el Paris Saint-Germain. Lo publicaba el club en un video hablando de que ha llegado un nuevo diamante a París, 6 balones de oro, un tridente que ya podemos imaginar con Neymar y Mbappé, etcétera. Ahora, Moy, en un programa aquí en ESPN dijiste que el Barcelona echó a Messi. Sí. ¿Por qué afirmas eso? Porque lo echó. Porque no ha sido... por mucho que lo haya intentado, es que lo dijo Lionel Messi. No es que lo diga Moisés Llorens en ESPN, es que lo dijo Lionel Messi al mundo. Dijo, yo he hecho lo posible por seguir. Y el Barça no. Pues que el Barça no haya hecho lo posible para que él continuase, es que el Barça no quería que continuara. Y cuando tú no quieres que continúe alguien, al final te están echando. La gente se le tiene que hablar y ya no. Se le tiene que hablar para que lo entiendan. Es decir, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en el diario AS, que tenía un compañero que se creía que cada artículo era una novela. No. Nosotros entonces la escribíamos para que la gente de la calle nos entendiese. Pues aquí se tiene que hablar a la gente para que lo entienda. Yo no estoy diciendo que Laporta o su junta estudiasen la posibilidad de renovar a Lionel Messi. Yo eso no lo voy a negar. ¿Por qué no? Porque es más, las dos partes llegaron a un supuesto acuerdo. Ahora, si tú llegas tú luego dices que no puedes cerrar el pacto, pues porque te faltan argumentos, te faltan condiciones, intentas buscar otras alternativas para poder convencer al jugador. Y es que Messi se quedó con ganas de conocer esas alternativas. Claro. Y Jorge Messi, su padre, antes de abordar su vuelo hacia París, dijo, busquen los culpables en el club. Rodri. Bueno, es que es eso. O sea, a ver, el club es el primero que admite en el tuit en el que despide a Leo Messi que Leo Messi y el club habían llegado a un acuerdo. Quien no llega a un acuerdo es el Barça, bien con su directiva, o es incapaz en estos meses de conseguir una línea de crédito o línea de ingreso económico suficiente como para inscribir a Leo Messi. Luego llega la Liga, que le hace el favor de subir a Laporta para que a través del crédito de CVC pueda inscribir a Leo Messi, porque obviamente, al igual que al Barça y a Leo Messi, a quien también le interesaba mucho que Leo Messi se quedara en España, era a Javier Tebas, y a partir de ahí alguien dijo que no. Y ese que dijo que no, que fue el propio Joan Laporta, el que dijo que el club tiene que estar por encima de cualquier jugador. Bueno, pues puede ser, no digo que no. Pero ahora, también es cierto que empieza la era post-Messi y el principal culpable al quien apuntan absolutamente todos y cada uno de los sectores en torno al barcelonismo es el señor Joan Laporta, porque se entiende, por lo menos, por lo que deja entrever Javier Tebas en sus tweets, que recibió una llamada de Florentino Pérez, tanto él o su CEO, y que pone por encima a la Superliga a pesar de sacrificar a Leo Messi. Yo son cosas que no acabo de entender desde la distancia, pero bueno, si Joan Laporta lo tiene claro, a ver cómo evoluciona todo, ¿no? A mí, claro, a mí hay una cosa, perdona que te corte, hay una cosa que Alex me entenderá perfectamente y Rodrigo también, tú lo vas a entender, pero desde la distancia la visión es diferente. Laporta tiene una guardia pretoriana en los medios de comunicación asustadita, o sea, que asusta, es decir, está muy protegido mediáticamente, ¿sí o no, Alex? Sí, absolutamente. Nadie ha salido a defenderlo. Eso no, porque es indefendible. Porque es indefendible ser el presidente que deja escapar a Messi cuando había alternativa. Es que la alternativa, y lo venimos diciendo desde el día uno, desde aquel segmento que hicimos Rodri y yo prácticamente de emergencia, la alternativa era aceptar el dinero de CVC. Que eso tenía unas contrapartidas, eso era evidente, pero que al socio del Barça se le tiene que mirar a la cara y se le tiene que decir, no, mire, es que estamos embarcados en este proyecto de la Superliga, comandado, no lo olvidemos, por Florentino Pérez, y hemos preferido esto a quedarnos 2 años más con el mejor jugador que hemos tenido en la historia. Y la prueba definitiva es que, no sé si fue el sábado por la noche, hubo esa reunión en el famoso restaurante Botafumeiro en Barcelona, que precisamente barato no es, entre Florentino Pérez, Agnelli y Joan Laporta. Ahí tienes la explicación del por qué. Que quizá Laporta, a título individual, hubiera querido renovar a Leo Messi,
por supuesto, pero Laporta no es libre. Laporta es rehén de la gente que puso los avales para que Laporta pudiera ser presidente del FC Barcelona. Acordaos la carrera contra el reloj del presidente para encontrar esos avales. Nadie te presta dinero si cree que luego lo vas a malbaratar o si esa inversión está en riesgo. Laporta era rehén de la gente que le puso el dinero para el aval. Y la primera decisión que toma esa gente, encabezada por Ferran Rabarté, que es el CEO del FC Barcelona, es anteponer la economía y los beneficios teóricos futuros de una Superliga a quedarse 2 años más con Leo Messi. Es así de claro. Así de claro, como fácil fue bajar y retirar todos los carteles de Messi en el Camp Nou. Pasado, pisado, pero no será la misma historia con Leo Messi de aquí en más cuando veamos esa cancha y no esté el mejor jugador del mundo.